En el episodio de hoy, en Mujeres Chilenas Importantes, conoceremos la historia de María Teresa Ruiz. Y les contaré una historia llamada Mi Amiga del Planeta Azul. Algunas estrellas podemos observar lo que sucede en otras partes, aunque sea muy lejos. Por eso, yo sé lo que pasa en este planeta azul, en que ustedes viven y que llaman Tierra. ¡Ah! Pero ustedes no saben quién soy, porque no me he presentado. ¡Hola! Soy Kelu. Soy una estrella café. Soy una especie muy rara, dentro de todas las estrellas del universo. Un día, mirando por la ventana, vi el nacimiento de Cuca. Algo en ella me hizo elegirla como mi única y secreta amiga terrestre. En ese entonces, yo tenía miles de años. Era una estrella muy, pero muy vieja. Y verla me hizo sentir algo especial. Desde entonces, le sigo los pasos. Y esta es su historia. De chica, Cuca tenía muchas ideas. La Teye, su abuelita, la había convencido de que podía hacer lo que ella se propusiera en la vida. Así que ella quería ser una princesa. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que para lograrlo, tendría que casarse con un príncipe. Y no le gustó nada la idea de ser una princesa a cambio de un matrimonio. Entonces, pensó en otra cosa. Sentía que era tan bonita que los jueces de todos los concursos debían coronarla. Un día se miró en un espejo de tres partes, donde podía observarse de frente y por ambos lados. Siguió pensando que era muy bonita, pero consideró que de perfil le faltaba un poco para ser como una reina de belleza. Sentada en la cama, Cuca revisaba ese universo de cosas sorprendentes, hasta que en medio de botones, cintas, hebillas, aparecía un verdadero tesoro que podía conservar. ¡Qué regalo! Ella adoraba ese juego, porque siempre le pareció que buscar e investigar era magnífico. Y yo, la estrella enana café, adoraba que ella fuera tan curiosa y buena para descubrir, porque su curiosidad no tenía límites. Menos mal que en su colegio definitivo tuvo mucha suerte. Las profesoras, sobre todo las de matemáticas y ciencias, fomentaban su curiosidad. Por entonces, y como le iba muy bien, empezó a pensar que sería cuando grande. Yo, la estrella enana, me daba cuenta que no era tarea fácil, porque la vida le dio hartas habilidades, además de ser reina de números y ciencias, era muy buena para el arte y las manualidades. Se sentía tentada por ese mundo y se imaginaba pintando en París, hasta que su papá le dio este consejo. Hija, estudia algo que te guste y te permita ganarte la vida y pinta para ti misma, para estar contenta. Y así fue, le hizo caso. Recordó sus experimentos de niña y decidió estudiar ingeniería química. En esa escuela universitaria había muy pocas mujeres, pero a Cuca no le importó. Al poco tiempo, me di cuenta de que la curiosa y feliz niña que hurgueteaba en los cajones de su telle se había transformado en una joven contenta de investigar en laboratorios, fórmulas y ecuaciones. Su segundo verano de estudiante le puso en el camino a encontrarse conmigo. Debía haber experimentos en una sala muy calurosa y llena de máquinas infernales que no le gustaron para nada. Buscó y buscó hasta encontrar su tesoro. En el Cerro Calán de Santiago, la universidad había creado el departamento de astronomía y necesitaban estudiantes que quisieran hacer la práctica. Durante días la vi subir desde su casa hasta el observatorio, en la punta del cerro, donde están los telescopios, hasta que la mandaron a otro cerro, el Tololo, ubicada en el norte de Chile. Allí, una noche se acordó que a los 2 años debajo del parrón de sus abuelos se había quedado mirando fijo al cielo. Lo que vio entonces le encantó y lo que observó con los telescopios. Se enamoró de ese cielo que miró a través de los telescopios y así decidió que dedicaría su vida a la astronomía. Con su curiosidad e inteligencia lo logró
entre casi puros hombres, porque no era común que las mujeres estudiaran astronomía. Sí, antes buscaba tesoros en medio de bichos, flores, botones, hasta hoy encuentra maravillas en el gran cajón de sorpresa que es el universo. María Teresa ha estudiado tanto que por eso es reconocida en todo el mundo. También se casó con otro científico y tuvieron un hijo que se llama Camilo, parte importante de sus orgullos. Gracias a su empeño, desde antes que yo me dejara ver, tuvo encuentros con mis hermanas y ha descubierto muchas enanas blancas, que son como los fantasmas de nosotras, las estrellas cuando nos apagamos. María Teresa andaba buscando restos de estrellas apagadas. Cuando le dije ¡hola! Con mi luz, que es como guiñarle un ojo. Y así Cuca fue la primera persona del planeta de la Tierra que vio una estrella enana café. Todos los astrónomos sabían de nosotras, pero nadie nos había visto nunca. Estaba tan emocionada y contenta cuando vio mi luz roja que me puso de nombre Kelu, que quiere decir rojo en mapudungún. El mapudungún es una lengua del pueblo mapuche que vive en el sur de nuestro país. Después de sus descubrimientos por darme a conocer a mí una enana café y por ser tan generosa entregando lo que sabe a sus estudiantes, le dieron el premio más grande de Chile a las personas por su trabajo, el Premio Nacional de Ciencias Exactas. El día de la premiación, mi luz estaba tan intensa y era de puro orgullo. Mirando el cielo, Cuca llegó a ser mi amiga y la señora de las estrellas. Todo porque ella siempre creyó lo que le decía a su abuela, que una niña pueda llegar a ser lo que quiera, si lo sueña de verdad y pone todo su empeño en lograrlo.